Juan Carlos I tiene un gesto con la infanta Cristina que podría hacer estallar a Elena. Juan Carlos I ya está contando los días para abandonar definitivamente Abu Dhabi. Y aunque en un principio su idea era regresar a España, ahora el emérito ha cambiado de opinión. Un gesto que no le va a sentar nada bien a su hija, la infanta Elena. Desde que abandonó nuestro país en agosto de 2020, el padre de Felipe VI estaba deseando que llegara el día en el que pudiera regresar. Tanto es así que, 4 años después de su exilio, han comenzado a salir rumores relacionados con su vuelta. Tal y como había trascendido hasta la fecha, Juan Carlos I ya está muy cansado de vivir fuera de España. Por eso, se había puesto 2025 como fecha límite para fijar su residencia habitual en Galicia. Sin embargo, todo este proceso de repatriación no lo estaría llevando a cabo en solitario. Según se ha informado hasta ahora, su hija Elena le estaría ayudando a regresar a nuestro país. Pero ahora, ha salido a la luz una nueva información que podría enfurecer a la madre de Victoria Federica. Después de todos los esfuerzos que ha hecho la infanta, Juan Carlos I se estaría replanteando instalarse junto a su hija Cristina en Ginebra. Juan Carlos I está pensando irse a vivir con la infanta Cristina a Ginebra, noticia que podría enfurecer a Elena. Tal y como ha trascendido, Juan Carlos I ha cambiado de opinión en relación con su regreso a España. Y aunque durante todos estos meses, el emérito ha expresado su deseo de volver a nuestro país, ahora quiere instalarse en Ginebra con su hija, la infanta Cristina. Una decisión que, de llevarse a cabo, no le sentaría nada bien a la infanta Elena, ya que, en todos estos meses, ha estado ayudando a su padre a cumplir uno de sus mayores deseos. No obstante, este cambio de opinión por parte de Juan Carlos I no ha pasado para nada desapercibido. Hace unos meses, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores sobre el regreso del emérito, salió a la luz una información al respecto. En aquel momento, se comentó que el régimen fiscal en los Emiratos Árabes beneficia a la fortuna del monarca, por lo que, su decisión de mudarse a un paraíso fiscal, como es Ginebra, podría no ser del todo fortuita. Sea como sea, y a la espera de conocer la decisión final que ha tomado Juan Carlos I, a lo largo del día de hoy el emérito ha regresado a España. Y el motivo no sería otro que participar en las regatas que ha organizado el Real Club Náutico en la ciudad de San Censo.